¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto que me acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Asti Dávalos desde la redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes para este jueves. Autoridades policiales informaron la mañana de este jueves 3 de octubre que el ex agente de la Corporación Policial José Ángel Sánchez, de 50 años de edad, había sido asesinado en el Cantón Miraflores, municipio de San Pedro Perulapán, en Cuscatlán. Según detallaron, Sánchez se desempeñaba como colaborador del diputado Mario Ponce, por lo que hacía ya varios meses que se había separado de la institución policial. Una fuente policial informó que desconocían el móvil del hecho y que no descartan la participación de miembros de estructuras terroristas en el asesinato del exagente, ya que en el lugar opera la pandilla 18. De este asesinato no se reportan capturas. José Adán Salazar, alias Chepe Diablo, el exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, y otras 7 personas más se enfrentaron a audiencia este jueves por supuestamente legitimar en el mercado financiero 138 millones de dólares que obtuvieron de manera ilegal. Con esta audiencia se espera que el juzgado pueda definir si hay indicios de los delitos que se les acusa y enviarlos a juicio. Hace unos días la prensa gráfica publicó una nota donde se da a conocer información que autoridades de Guatemala y Panamá enviaron un informe a la Fiscalía de El Salvador sobre las alianzas e inversiones con el que el clan Salazar Umaña operaba en esos países. La jueza interina del juzgado cuarto de instrucción, Lila Álvarez, ordenó que ningún periodista estuviera en el interior de la sala mientras se desarrollaba la audiencia. Con 77 votos, los diputados lograron aprobar la reorientación de 21.4 millones de dólares para pagarles el bono trimestral de $400 a los agentes de la Policía Nacional Civil, miembros de la Fuerza Armada y custodios de centros penales. Los fondos provienen de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia que los salvadoreños pagan en las facturas del rubro de telecomunicaciones. Los diputados dijeron que se espera que esta reorientación de fondos sirva para efectuar los pagos del trimestre correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre, respectivamente. René Figueroa, quien fue ministro de Seguridad en el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca entre los años 2007 y 2009, es acusado por la Fiscalía por no poder justificar más de 3 millones de dólares de su probidad, por lo que será acusado por el delito de lavado de dinero y activos. La Fiscalía informó que el pasado miércoles 2 de octubre, en horas de la mañana, procedieron a allanar la casa del exministro de Seguridad, quien no se encontraba en el lugar. Fue hasta horas de la tarde que Figueroa se presentó a una sede fiscal a declarar, donde se realizó su captura. El pasado mes de julio, Figueroa fue demandado junto a su pareja, quien no pudo justificar el origen ilícito de más de $157,000. Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana, como siempre, con más información.